No me queda más que presentarles al inigualable talento, ¡Vicente Fernández! Yo sé bien. Oiga, pa, yo ya no quiero ir a la escuela. ¿Y qué va a hacer? Quiero cantar. Es lo mero mío, pa. ¿Firmarías como artista exclusivo de la SBS por 3 años? En ese tiempo esperamos grabar no menos de 6 discos. Entonces, ¿sí? ¿Sabes una cosa, Charrito? Lo único malo de ser una estrella es que todas se terminan apagando en algún momento. Es que a veces me da miedo que ya no me necesites. Que porque te estás volviendo grande yo te parezca poca cosa. Vicente, llevo años en esto y siempre pasa lo mismo, la carrera o la familia. Lo siento mucho, amigo, pero me pidieron que te suspendiera el contrato. Y aquí de la disquera están a punto de sacarme por la puerta de atrás. O les demuestro lo que valgo, o me regreso a Guadalajara a ordeñar vacas. No es la primera vez que me caigo, ni la última donde tenga que sacar garra para volverme a levantar. Ya saben que si ustedes siguen aplaudiendo, pues yo les seguiré cantando.